Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars desde Brickell, Downtown Miami. Continuando con este curso en psicología de ventas. ¿Y por qué no existen en realidad especialistas en ventas en Latinoamérica, en Hispanoamérica, incluyendo España? ¿Por qué es que no existen conspicuos, ¿no? relevantes sujetos que se encarguen del universo de las ventas, expertos en ventas, especialistas en ventas? Diría yo, es una palabra mucho más adecuada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no existe este tipo de sujetos en nuestra cultura de habla castellana, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Por qué están escamoteados? ¿Por qué están como omitidos? ¿Por qué están como unidos? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué están como perdidos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué son parte más que todo de la cultura anglo, ¿no? del idioma inglés? ¿Por qué los grandes especialistas en ventas han surgido en el mundo anglo en vez de haber surgido en el mundo hispano? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es muy simple. Nosotros, los hispanos, los latinos, los iberoamericanos, incluyendo siempre España, le rendimos un culto a la seguridad, ¿ok? Hemos crecido desde chiquitos, desde niños, rindiéndole culto a la seguridad, ¿no? Entonces, desde niños se nos ha dicho que si estudias, si te va bien en el colegio, en lo que vendría a ser el high school americano, si te va bien en la universidad, si haces un posgrado, una maestría, vas a tener un buen futuro, ¿ok? Y eso es cierto, porque ha sido parte de mi vida. Eso a mí me ha permitido hacer una carrera, no solamente en el mundo de las ventas, sino como psicólogo. He trabajado 10 años en dos clínicas psiquiátricas y ejercí personalmente un par de años. A mí me trajo muchas satisfacciones, me trajo mucho dinero, porque en las dos clínicas psiquiátricas llegué a ser el manager. Durante 6 años de los 10 años que participé en esas dos clínicas psiquiátricas. Entonces, en mí se ha dado, o sea, ha resultado, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Con el paso del tiempo y lo que ha sido parte de mi vida, que siempre me he dedicado a los negocios, lo primero que hice al salir de la facultad fue lanzar una tienda de textiles, ¿ok? Una tienda y un almacén con un compañero, un socio, que finalmente terminó en el MIT. Y ahora trabaja para Merrill Lynch, una de las grandes compañías de inversiones a nivel mundial, quizás la más grande. Es este miedo a ser emprendedor, a ser entrepreneur, ¿ok? Este culto a la seguridad, este culto que nos han, que lo tenemos de una manera impreso en nuestro DNA y todos los que somos hispanos, este culto a la seguridad, ¿ok? En vez de decir, puedo construir, puedo hacer algo, por eso este país es grande, por eso Estados Unidos es un país enorme, por eso se dan el lujo de estar pensando en Marte. Están pensando en Marte cuando nosotros estamos pensando en nuestros países, en construir un puente que pase el río, que lleve de un muelle al otro muelle en nuestros países, ¿no? un puentecito. Estamos pensando en cosas chiquitas, ¿okay? Cuando el americano está pensando llegar a Marte, y después reclamamos por estos ataques y por cosas por el estilo, y los llamamos imperialistas, conquistadores y esto y el otro. Pero el día que alguien nos toca a nosotros en nuestros paisitos de Sudamérica, nos tocan un metrito cuadrado, saltamos, ¿no? ¿No? Y nos volvemos belicosos. Y ahí sí empezamos a reconocer a Estados Unidos, este país de grandes emprendedores, de grandes visionarios, ¿no? Este país el que alberga Silicon Valley, este país que se atreve, este país de donde el marketing ha evolucionado de una manera tan violenta. Y las ventas, Inglaterra también, ojo, mucho cuidado. Esta búsqueda por la seguridad, este culto, esta pleitesía, ¿okay? esta admiración, esta casi adulación a la seguridad, ¿no? A la seguridad de nosotros los hispanoamericanos, es lo que nos ha alejado de tener líderes. Líderes en el buen sentido de la palabra, en ventas. Líderes
que expongan el universo de las ventas, el proceso de las ventas, desde que las ventas se conciben, desde que se inicia el proceso, el decurso de las ventas, la madurez del proceso de venta, el cierre de ventas, la entrega del producto y lo que vendría a ser en Hispanoamérica la postventa. Yo no he trabajado en Hispanoamérica en ese aspecto, pero entiendo lo que es la postventa. Todo eso ha sido tocado de soslayo, de perfil. No se ha visto en Hispanoamérica desde un punto de vista educativo, ¿no? Productivo. Es por eso que la carrera en ventas incluso es mal vista en Hispanoamérica. No tiene el prestigio que tiene de ser abogado, o ser doctor, o ser militar, o hasta ser un cura, ¿no? Hasta ser un miembro de la iglesia católica, ¿no? No tiene prestigio dedicarse a las ventas. Es más, una persona que se dedique a las ventas, por más que sea el gerente de ventas, el gerente comercial, siempre es visto como un embaucador, como un timador, como un sujeto que no tiene valores, no tiene ética, no tiene principio. Y el problema es que no han surgido estos expositores, estos expertos, estos especialistas en ventas, estrictamente en ventas. En Hispanoamérica, sí, tenemos uno que otro por ahí que habla de la motivación, hay uno que habla del neuromarketing, una pelotudez. Dios mío, qué horror. Y vive en Miami, que es lo peor de todo. Qué horror. Dedicarse a eso, Dios mío. Ese es un chanta completo. Y vende. Hay otro que habla de la riqueza personal. Y también vende. Y la gente le cree, la gente lo sigue. Es triste porque no son otra cosa que embaucadores. Gente que no sabe de ventas, que nunca se ha dedicado realmente a las ventas. Que no tienen piso, que nunca en su vida han vendido un lápiz. Pero hoy te venden grandes paquetes digitales, ¿no? Acusándose grandes vendedores. Cuando en realidad simplemente están sorprendiendo a gente que está desprevenida, que no conoce del tema. Cuando una persona no conoce del tema, escucha hablar a una persona que conoce un poquito y cree que esa persona es un experto. Eso es lo que ha pasado con estos dos sujetos. Uno vive en Miami y el otro vive ahí, norte de Sudamérica. No tan al norte, pero al norte de Sudamérica. Una vergüenza. No tenemos expositores. En la misma España no han surgido expositores. Hay uno que otro que son motivadores, son expositores del pensamiento, psicología, si se quiere, pero psicología no científica, no psicología académica, sino simplemente psicología emocional, psicología de la calle, si se quiere, que no tiene nada de malo. A mí también me gusta todo eso, a mí me gusta en las ventas. No tiene mucho que ver la formación académica, tiene que ver la predisposición que tengas hacia las ventas, ¿no? Pero no tenemos en realidad, en líneas generales no tenemos grandes expositores, no tenemos gente que realmente conozca de ventas. Los que quieren pretender hablar de ventas en realidad no tienen una experiencia dinámica de ventas. Lo que tienen es que por ahí han tenido un piso, una plataforma, un foro que los ha lanzado al universo de las ventas. Por ahí han trabajado para un diario, para una revista de prestigio en su respectivo país. Por ahí han trabajado para un canal de televisión, una radio, cosas por el estilo. Y eso les ha dado una plataforma de lanzamiento, pero no quiere decir que sepan de ventas. Quiere decir que han tenido exposure, quiere decir que alguien los ha mostrado. No quiere decir que sepan de ventas, en realidad no saben de ventas. Si tú los observas, si tú escuchas el decurso de su pensamiento, no saben absolutamente nada de ventas. ¿Ok? Ese es el tema y esa es la realidad de nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado estrictamente a convalidar el culto a la seguridad, al empleo fijo, a ese steady job. Y me parece muy bien, pues yo también lo tengo. Yo también vivo de un trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes. De 9 a 6 en este caso. No tendría que quejarme, yo no me quejo. Pero eso de alguna manera ha sesgado la oportunidad de que aparezcan emprendedores, entrepreneurs, en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Por esa devoción
ese culto hacia la seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir buscando seguridad, seguridad y no asumir ningún riesgo? Mientras tanto, este país sigue creciendo y nosotros nos seguimos haciendo más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos. Pero eso sí, claro, todo el mundo quiere venir a Wharton, todo el mundo quiere ir al MIT, todo el mundo quiere ir a Harvard, qué bonito, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Berkeley, todo el mundo quiere ir a Stanford. Qué bonito, eso sí, ahí sí Estados Unidos es un gran país. Ahí sí es un gran país. Qué bonito, ¿no? Pero en realidad no están buscando ser emprendedores. Están buscando regresar a Sudamérica y trabajar para JP Morgan, para Merrill Lynch, para el Citibank. No están buscando construir nada. Están buscando simplemente seguridad. Y es la verdad, es la realidad de nuestros países hispanoamericanos. La gente busca seguridad. La gente estudia un MBA. Uno, para conseguir un buen trabajo. Dos, para mantener su trabajo. Tres, para ser promovido. Cuatro, para no ser despedido. Y quinto, ¿ok? Quinto, para que si en el caso de que uno es despedido, tenga más posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Esa es la realidad de nuestros países. No nos vamos a quejar. Felizmente yo vivo en América desde chiquito, hace muchísimos años. Idas y vueltas. Esta última vez hace 15 años. Conozco bastante este país. Sobre todo le reconozco esa audacia que tienen los gringos para lanzar productos, para lanzar servicios. No le tienen miedo, es increíble. No le tienen miedo. Es increíble. Hay mucho que aprender de estos gringos. Aunque muchos de ustedes estarán diciendo imperialistas hijos de puta. Sigue diciendo eso y vas a ver dónde vas a terminar. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Muchísimas gracias, ya regreso con un siguiente video. Chao, chao.